de la iglesia. Monseñor Luis Augusto Castro y en general con la conferencia episcopal. El gobierno está a la espera de una respuesta afirmativa no solo de la FARC sino del ELN. Con las posibilidades que hay, ¿cuáles son las condiciones que se podrían poner? Es apto para todas las audiencias. Los menores deben estar en compañía de un adulto. Buenas tardes y mucha atención. El gobierno le acaba de ofrecer a las FARC el corregimiento de Aure, cerca de Caicedonia Valle, para discutir los detalles del intercambio humanitario. El anuncio lo hizo en Cali el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, quien dijo además que le garantiza al grupo guerrillero todas las medidas de seguridad. Luego de haberse reunido durante varias horas con los familiares de los 12 exdiputados, policías y militares secuestrados, el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, anunció que el gobierno nacional está dispuesto a reunirse en la vereda de Aures, Caicedonia Valle, con la guerrilla de las FARC. El gobierno acepta la vereda Aures del municipio de Caicedonia como lugar de encuentro para adelantar las conversaciones con las FARC sobre el tema del acuerdo humanitario. Señaló que él está dispuesto a conversar con este grupo guerrillero en el momento en que lo dispongan. Nosotros creemos que aplicando una metodología sencilla, en cuestión de pocos días, 5 días, 8 días al máximo, podemos encontrar con este grupo armado al margen de la ley una fórmula viable, aceptable para el país y el mundo, que permita el regreso de los secuestrados a casa. Les aseguro a las FARC que cuentan con todas las garantías para iniciar las conversaciones en esta zona del departamento. El gobierno reitera que ofrece a las FARC todas las garantías de seguridad para que su representante o representantes lleguen a este pedazo del territorio patrio del departamento del Valle del Cauca y puedan adelantar con toda confianza los diálogos con el gobierno. Un adulto. Presidente Álvaro Uribe acaba de fijar las condiciones para un eventual acercamiento con las FARC en la vereda Aures en el Valle del Cauca. No habrá despeje, los diálogos se adelantarán en la iglesia de la vereda RCN en el lugar de la noticia con nuestro editor político Edwin Tierres. Edwin, adelante, muy buenas tardes. Marandrea, muy buenas tardes. Pues el presidente Álvaro Uribe ha señalado básicamente que no se trata de una zona desmilitarizada, una zona de despeje, y que la comunidad internacional, la Cruz Roja o cualquier otro país podrá garantizar el traslado de los voceros de las FARC al sitio de encuentro con el comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, en la vereda Aures, municipio de Caicedonia, departamento del Valle. El presidente Álvaro Uribe Vélez explicó cómo operaría un eventual encuentro con las FARC en el corregimiento de Aures, municipio de Caicedonia, en el departamento del Valle, para comenzar a dialogar sobre la liberación de todos los secuestrados. Y por supuesto que haya seguridad, que a los líderes de este grupo de la FARC que van a acudir allí,